Venga, pues no miramos nada. ¡Morreras! Hijo de la chintegua, le quebramos el vidrio, compra Charlie. ¿Seguro? Le vamos a hablar al seguro. Jálese, viejo. ¡Aló! Que andamos en la Griseldona, nos acabamos de integrar. Una rodada de Nissanes. Aquí nos vamos a acoplar ahorita con toda la bola. Vámonos porque nos dejan. ¿Qué onda, Chelel? Hierro, vámonos, viejo, nos van a dejar. ¡Vámonos! ¿Qué, güey? ¿Dónde meto el cinturón, güey? Ah, no lo había visto. Este vato. Nos vamos a ver allá a la Reforma, carnales. Vienen de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán y de muchas partes. Entonces, las troquitas que se alcancen a juntar ahí, espero podérselas grabar para compartírselas aquí en este video. Vámonos, güey. Cierro. Aquí se orilló mi compa. Le dio seda mi compa. ¡Aló! ¿Qué onda, viejo? ¿Qué pasó? ¿Qué es la troca? No, se calentó la troquita. Yo creo que debe haber tirado el agua. ¿Se calentó? Simón, se calentó ahorita. No, pues tranquilones. Aquí lo venimos cuidando, viejo. No viene solo. Vamos a ir despacito aquí. Simón, aquí venimos trae usted. Fierro, pues. Bueno, seguimos para adelante. Nos oríamos otra vez. Agarró el del aire en vez del agua. Agarró la manguera del aire. Ahí está, el Z24. Ocho boquillas. ¿Cómo jala? Machín. Es todo. Ni modo, son cosas que pasan. No pasa nada, me. Aquí venimos con mi compa, el de las 7:20. Ahí dice, mira, Chelel, el puerto joven de México, la Reforma Angostura. Aquí nos acomodamos ya, nos estamos acoplando con el club de Nissan de Guamúchil. Una bola de troquitas muy bonitas. Todavía no llegan los demás integrantes. Viene gente de Culiacán, qué bonita esta 4x4. Ya la había visto en otra rodada que se había hecho ahí en Guamúchil. La verdezona de redilas. La rojita, qué bonito color. Pues hay muchas troquitas bien perronas aquí, carnales. La tumbadita esta, miren. Bien pachucona. Es el estilo que más me gusta a mí. ¿Es suya, diga? Simón, que me... Está muy perrona, lo felicito. Ahí está, hombre, está. De la palomilla. ¿La palomona? Miren, carnales, aquí nos dieron permiso de grabar esta Nissancita roja. Que por fuera, pues muy bonita, muy original. Pero a la hora de checar el interior, tiene todo la más nueva. Miren los asientos. Su consola central, tapizada, miren la tapadera. Qué machín el interior, miren. Le quedó muy bonito. Trae su pantalla como estéreo. Y aparte de todo, no nada más fue el interior. Dice que también le cambió el motor. Ahí está. 2013 es el K24 de 16 válvulas. Debe jalar muy bien, oiga. Esto es doble árbol. Hey, jalan como menos. Pero ya no dejan echarse policía que aquí. Allá, ¿eh? Ah, ya que lado. Ah, sí, esto. Ay, ya. Tierrero que vamos a tener. Sí, es que aquí miren, todo esto es nuevo, carnales. Pues tipo turístico, ambiente familiar. Y aquí antes, todo esto de que se echaba policíaca la raza. Muy bonita la troquita. Checa nomás los rines. Siempre he pensado que estos rines se ven como huesitos. Esta figura, tan chilos. Impecable la trae mi compa, con sus loderas.
¿Andaste en el banco ya? Estaba platicando aquí que si nos echamos cerito o no. Pero la neta, no dejan. Ahí anda cuidando a la policía. Bueno, aquí llegó la frontiercita que tenían en el taller allá con el compa Felipe. La frontier turbo del compa Pavel. Allá, launch, launch. ¡Asa tu madre! ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo le va? Aquí viene como niño con juguete nuevo. No, pues ya me imagino, viejo. Nomás que ahí está la chota, mire, está cuidando. Que se me hace que no se va a poder. A ver, ahora le coge un paro ahí para enseñar a la raza cómo quedó el jale del turbo. Simón, tengo entendido que le faltan inyectores, man. Inyectores, dijo compa Felipe que le hacían falta. Creo que me dijo que la dejó como a 4 o 5 libritas. Pero de todas maneras se diviertan ella. ¿Y cómo no? No, qué chulada. Ya nomás escuchar el. Ay, los rines que oiga. Qué chulada, mira, de Pathfinder también. No, ¿no será que le falte poquito suelo? ¿O así sí, la va a dejar? Sí, sí, le falta suelo. Puede ver que la llantita cayuda, pues ahí le traigo atrás. Okay. Es la que trae y trae la altura de la llanta esa, pues. No, pues ya trae llanta chapita, ya hay margen de que la baje unas 2 pulgaditas más o menos. Con 2 pulgadas no queda tan rígida la suspensión. No, pues lo quedó machino, oiga. Muy perrona la Frontier. ¿Cómo la ven, carnales? Estas son las llantitas que traía antes. Ay, ¿por qué la trae? ¿Como extra? Sí, pues extra. Y pajarea, la neta, en la carretera. Ah. Como que está muy alta, se me hace. Pues sí, ocupa bajarla. Ajá. Ocupa bajarla. Así es. Se ve muy perrona, oiga. Pues disfrútela mientras la regreso otra vez al taller, dice, para una que semanita la siga. De perdida, que ándele, que para chirotear en ella. Sí, pues, pendiente el diferencial también. Ándele, hacerlo positivo. Sí, ahí lo tenían ya. Ándele. Ahí estaba. Bueno, aquí está la raza nissancera, sí. Viendo el corazón de la Griseldona, ¿qué les parece? ¡Qué cochinada está más bonita! ¡Qué cochinada está más bonita, dice el viejón! No, pues gracias. Aquí nos estamos acoplando con el clipcito. Ahí está toda la raza, con papá Abel. ¿Qué dice el viejón? Todo el que quiera hacer desorden, allá arriba está libre. Arriba en el terraplén ese. ¿Para hundirnos? Para hundirse. No se vaya muy para allá para que quiten las camionetas. No trae positivo, va a ser el pretexto. Bueno, llegaron más troquitas, carnales. Chequen nomás las bellezas. Y esta de aquí, el color rojo con blanco. Le dicen la Malboro. ¿Y el dueño dónde anda? Esto, está muy perrón, oiga. ¿Nos da permiso de grabarla por dentro? A ver, con permiso, pues. Miren nomás qué belleza, bien arregladito el interior, tapizado los asientos, su volante, chequen este detalle, forrado en alcántara, muy bonita está, oiga, hasta está combinado el interior con el exterior, con rojo los detalles. Sí, es igual el cielo está. En alcántara, no, qué chulada, oiga, muy bonita está su Nissan, con sus rines de titán, clasicazo ya entre los nissanceros. Todo, este es blanco perlado, pero perlado suave, no es el más fuerte. Ajá. Y te das cuenta, ahí es donde mira la perla, mira. Sí, ahí se ve, ahí está la perlona. Entonces dice el viejón que va a sacarle el motor para pintarle la bahía. Va todo a ser blanco perlado con este rojo. Pues sí, de por sí la troquita ya es de exhibición, oiga. No, pues va a quedar una chulada. Es la intención, que queda exhibición. Pues poco a poco iban llegando más troquitas, carnales. La azulita, miren qué bonita. Otra 720, 4x4. Con su roll bar y unos faros en la parte de arriba. Y ya esta, pues, modelo más nuevo. Una Frontier. Ahí está la blancona del compa Charlie también. Inconfundible la troquita con su rayita blanca en las llantas, miren. Ahí está la del presidente del club Nissan Hard Body. Miren nomás la joyita que llegó. Una de revilas. Bueno, aquí está la Frontier zona del compa Pavel. La Nissan zona toda roja completa. Desde espejos, parrilla, defensa. Sus unidades LED. Rines de titán, un clasicazo. Y esta rogeliona, miren, qué bonito. La combinación de sus rines negros con llantas cayudas. Me acuerdo cuando yo traía este tipo de direccionales. Ha estado muy agradable el ambiente, carnales. Todos muy amables, compartiendo sus opiniones entre sus troquitas, qué le hago, qué no le hago, y pues pláticas entre los mismos amantes de las troquitas Nissan, que igual, entre ellos me incluyo yo, carnales, son de mis favoritas. Mira nomás, y la Nissan zona blanca también. Aquí estamos conviviendo un rato y ahí les voy compartiendo lo que vaya saliendo.
Vamos a echarnos policía acá, güey. Vamos a echarnos dos aritos. Vamos a aclarar algo muy importante. Aquí el encargado del club ya pidió permiso a las autoridades, así que no va a haber problema. Nos vamos a echar unas policíacas aparte de donde está todo esto con ambiente familiar, nomás para que no se malinterprete ahí en el video de que no respetamos a las autoridades. Tenemos el permiso, carnales. Y ahí anda la gente prendida ya, los nissanceros. Ya no se mira nada, viejo. Desenfocó la cámara el polvaderón, güey. Una arena aquí no se va a ondear. ¡Verga, no, viejo! ¿Se ondea? ¡Aguante, verga! No, está bien feo, güey, aquí. No, no se atraviesa un carro aquí, güey. Bueno, estaba preguntando yo que si cómo aventaba las piedras. Hijo de la chintegua, le quebramos el vidrio, compra Charlie. ¿Seguro? Le vamos a hablar al seguro. No, no, no. Salimos cajeados, viejo, ni modo. Era parte del ambiente. ¿Qué cheler? No, me voy a ir, güey. No, pues si la troca quedó empanizada, güey. Miren nomás. Llenita de tierra. Ah, Griseldona. Se va a vengar ahorita de la Griselda, dice el viejo. Aquí continuando con la exhibición de nissancitas. Hay otra 720, miren, muy particular. Ahí está el viejón. ¿Qué dice, oiga? Oiga, ¿nos da permiso de grabar su tronca? Bro, ¿qué tal? Ahí está, mire. Ya tenemos permiso, carnales, de grabarla. Observen bien esta 720, todos los detalles que tiene, chequen, tipo trailer se podría decir, pipas, la pintura de la carrocería, con aerógrafo, como trae sus rines, y el viejón vende pan, uff, especial para la dieta. Ay, también tiene huevos, ah, pinche. Cheque nomás la 720. Tiene su polvera. Puro Sinaloa. El fantasma, dice. ¡Allá! Y la plaquita, la plaquita. Para abrir la coca. ¿Y qué dice? ¡Allá! El chiste es caer gordo. A ver. Viejo, muchas gracias. No, hombre, viejo, muchas gracias. Para que sabe que me gustan. A ver. Está buena. Ah, qué chulada, oiga, muchas gracias. Aire acondicionado, dirección hidráulica. Ok, trae aire, dirección hidráulica, dice el viejón. Vídeos bien polarizados. Se ve oscura la cabina, mire. Al tope. El llavazo. Dirección hidráulica. ¿Qué trae en el volante? Una manopla para que tenga un café capuchino uno. Así como los trailers, oiga. Allá.
su troca, viejo. Ahí estamos, a la orden para el Ahí está. Otra. Policiaca. ¡Ya! ¡Ya! ¡La perro! Hijo de la chintagua, le caímos al gollete, oiga. Carlita está aventando, viejo. Vale, voy a llegar a tiempo. Era invitado, bueno, luego. Ya verá que sí, oiga. Bueno, aquí nos está invitando el viejón. Costillita de puerco, carne asada, carne de puerco, carne de res. Para coger. Ya está, viejo. Vamos a entrar. Pásale. Están enojados. Y estamos llegando a la intimidad, a la comida. Échale. Con papá también se va a malpasar, viejón. Bueno, aquí voy a preparar uno yo también. Ya no hicimos unos tacos, aquí vamos a tocar aquí. Y que salga ahí al mar al fondo, miren. Chilito, bien bueno está. Se aceleró y teníamos estrictamente prohibido acelerones, quemones de llanta, la cosa es pacífica. Sí, güey, ahí lo tienen, mira la chota. Están queriendo arreglar, pero es que estaba muy bien la indicación. No respeta, pues. Nada, andarse acelerando. Vengo deshidratado, güey, de tanto sol. Es un solazo. Bueno, el evento todavía sigue, carnales. Nosotros ya nos vamos a ir, vamos a agarrar camino. La verdad fueron muy amables. Muy agradecido con el compa Charlie, el compa Sergio de Guamuchil también. Comenten ahí ustedes qué les pareció la griseldona con la policía que nos aventamos. Ah, también. Pues ya ven que le quebré el vidrio al compa Charlie, el presidente del club de Nissanes. No crean que quedó así nomás, carnales. Ya lo platiqué muy seriamente con él. Me disculpé. Obviamente, si a mí me hubiera pasado, pues sí me hubiera dolido. Le pregunté que si cuánto iba a ser, cómo nos íbamos a arreglar. Y todo quedó en muy buen rollo. Son cosas que pueden pasar. Parte del show, de lo que andábamos haciendo ahí. Entonces no hubo ningún problema también para dejar eso aclarado aquí en el video.